Bueno, buen día ante todo y agradecer tu presencia acá en el lugar. Y más que nada lo que queremos, usted lo dijo, un sueldo digno para el policía, que dignifique nuestra labor, tanto al activo como al retirado y al pensionado de nuestra policía. Eso es lo que queremos que nos escuche el gobierno, necesitamos que conforme una mesa de integrantes de esta fuerza para que se sienten a dialogar por la mesa salarial, que no quedemos como excluidos de eso. Más que nada eso. Bien, ¿esto se da en toda la provincia? ¿Cómo podés hacer un panorama de cómo es la situación en las comisarías? Hoy por hoy, ya hace más de una semana, se está dando en toda la provincia. Así que es muy importante el apoyo de tanto de los familiares, de los retirados, de los pensionados, de todo el apoyo hoy por hoy. Más que nada porque llegamos a un punto en el cual no logramos acceder a una canasta básica. Así que, y el aumento que dio hace una semana, hace unos días, la ministra de Gobierno, y es lamentablemente insignificante porque no seguimos quedando bajo la canasta básica y seguimos siendo más pobres que antes. Hay una mesa donde se pueden acercar los vecinos, ahí se están juntando firmas para este reclamo. Justamente esa mesa la trajo un vecino de acá en la localidad del Bolsón, en la cual hay una nota en la cual están solicitándole al gobierno provincial que tome medidas urgentes para solucionar nuestro problema. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, escuchábamos uno de los referentes de este movimiento de lucha por un sueldo digno de la policía de Río Negro.